Hola amigos, bueno, hoy les voy a presentar esta zapatilla o regleta eléctrica que tiene un problema muy común entre las zapatillas. Me la dio una clienta diciéndome que cuando la conectaba a 220 saltaba la térmica general. Bueno, la desarmo, me fijo en los contactos que tiene la zapatilla o cables y veo que no hay nada fuera de lo común, ni no hay ninguno tocado ni pegado. Así que bueno, por deducción es la tecla esta o switch, que cuando se acciona se pone en corto y hace saltar la térmica general de la vivienda. Lo que voy a hacer este fin de semana es, yo compré esta tecla que viene con tres borneras, tres contactos, porque es fase neutro y un cable de retorno para el neón, porque estas zapatillas vienen con una tecla con neón y aparte es un reset, que el reset es limita a 10 amperes. Todas las zapatillas hogareñas e industriales se limitan a 10 amperes. Entonces lo que voy a hacer es a extraer esta tecla y voy a colocar esta en reemplazo de esta. Esta es una zapatilla multinorma que no está normalizada acá en Argentina, porque tiene norma argentina, uruguaya y americana. Eso está fuera de norma acá en Argentina. Las de acá argentinas son de tres patas chatas. Entonces, este es un trabajo que lo voy a hacer este fin de semana. Esta es una tecla con reset y un problema muy común entre las zapatillas, que se pone en corto y hace saltar la térmica general de la vivienda. Así que bueno amigos, les quería presentar este video y mostrarle esta falla muy común que suele pasar en las zapatillas. Bueno, si quieren suscríbanse, comenten y yo voy a responder las preguntas en cuanto pueda, a la brevedad. Soy electricista, me dedico a eso y bueno, este es un video más que les quería presentar. Adiós amigos.